estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Jesús está vivo, y Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Estas son las señales que acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. ¡Jesús vive! ¡Jesús vive! ¡Jesús vive! Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación.